32, Regionalmente Nuestro, segunda temporada. Bienvenidos al departamento del Huila, tierra de cultura y arte, de Jorge Villamil, de José Eustacio Rivera, del Bambuco, del sanjuanero huilense y de las Rajaleñas. Tierra de biodiversidad y naturaleza, del macizo colombiano, el río Magdalena, el desierto de la Tatacoa, la ruta mágica del café y la cultura de San Agustín. Tierra productiva de campesinos, emprendedores y trabajadores. El Huila, un paraíso por descubrir. Bienvenidos al Huila. Durán, bienvenidos a un nuevo capítulo de 32 Regionalmente, nuestra segunda temporada. Hoy estaremos recorriendo un departamento reconocido por su buena comida, sus paisajes, la templanza de su gente. Y aquí sabremos qué hacer, qué saber y qué probar en el departamento del Huila. Localizado al suroccidente del país, el departamento del Huila está dividido en 37 municipios y 4 corregimientos. Uno de los recursos más importantes del departamento es su riqueza hídrica, fuente de desarrollo económico y uno de los aspectos que le dan mayor belleza y variedad al paisaje huilense. Y sus habitantes, emprendedores, decididos, acogedores y alegres, invitan a disfrutar del encanto de esta tierra que se manifiesta en el legado histórico y cultural de sus ancestros, que se encuentran por todo el departamento en circuitos turísticos que ofrecen actividades sorprendentes que bien valen la pena vivir y disfrutar. Inicia en el municipio de Paipol, que nos abre sus puertas para maravillarnos con sus paisajes y con las muchas aventuras que hay por descubrir aquí. Para hablar de eso y de la actividad que vamos a realizar, estoy con Daniel, quien nos va a contar primero, Daniel, por qué se llama Paipol el municipio. Pues Paipol significa Puerta del Viento, que trae la confluencia de los ríos del Cañón del Río Páez y el Cañón del Río Magdalena. Toda esa confluencia de vientos se capta justamente en Paipol. Bueno, Daniel, ¿y qué actividades puede encontrar un turista cuando viene a Paipol? ¿Qué hay para hacer? Actividades en el municipio de Paipol tenemos como tres que son las principales. Es rafting, en el río Páez, cañoning en el Cañón del Duende, y espeleología, aquí, en Caja de Agua. Entonces, ¿de qué depende esta actividad? Básicamente es ingresar en un túnel y conocer todo su ecosistema dentro de ella. En este caso vamos a conocer dentro de la fauna 7 especies de murciélagos y toda una gama de artrópodos. Dentro de los que más destacan tenemos amblipígidos, grillos, escutígeras, ciempiés y algunos arácnidos. El recorrido más o menos tarda entre 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del tipo de turistas que tengamos. También contamos con un tobogán de agua natural dentro de la cueva. Encontramos fósiles de algunos bivalvos, algunos amonites. La cueva es súper fácil de recorrer, por lo cual es un ambiente muy natural y muy familiar. Y cuando hablamos de precios, cuando un turista quiere venir a hacer esta actividad aquí en Caja de Agua, ¿más o menos cuánto le cuesta? Más o menos le está costando 30,000 pesos, en los cuales incluye un guía especializado en la actividad de espeleología y también contamos con los seguros de responsabilidad civil. ¿Y qué elementos de seguridad debemos tener para realizar la actividad? Bueno, en cuanto a elementos de seguridad, el equipo es muy básico, ya que es una de las cuevas más fáciles que se encuentran dentro del mundo de la espeleología. Como medidas básicas vamos a llevar un casco y vamos a llevar una linterna. ¿Por qué llevamos estos elementos? Pues nuestra cabeza debe estar protegida de la parte superior de las cuevas. En este caso no tenemos esa dificultad, pero hay algunos túneles en los cuales son bastante angostos. Es necesario llevar un casco. Y la linterna es porque dentro de la cueva carecemos totalmente de la luz natural. Entonces es muy, muy necesaria dentro de la actividad. Y después de casi 2 horas de recorrido, en donde conectamos con la naturaleza, en donde vimos diferentes especies que se encuentran en esta cueva, el agua cristalina, las piscinas naturales, los toboganes, en fin, una cantidad de aventuras que ustedes tienen que disfrutar con personas como Daniel, que preservan estos lugares para que ustedes vengan a visitarlos. Uno de los municipios más reconocidos del departamento del Huila es Suaza, hogar de los indígenas andaquíes, maestros artesanos en el manejo de la palma de Iraca, materia prima con la que se fabrica el famoso sombrero suaceño. Pero ese no es el dato curioso.
Lo curioso es que el origen de este sombrero parece venir del diseño del sombrero de jipijapa, el cual es producido en Ecuador, aunque también tiene muchas similitudes con el sombrero de paja toquilla de Panamá. Pero independientemente del origen específico y de la técnica del sombrero de Iraca o de Núcuma, como se le llamaba en la época colonial, su fabricación caló con gran fuerza en la población, al nivel de convertirse en una tradición profundamente arraigada. El municipio de Isnos está situado en la parte suroeste del departamento del Huila, a 228 kilómetros de Neiva. Allí podemos encontrar el Parque Los Ídolos, un parque arqueológico de la cultura agustiniana que data de épocas muy cercanas a las de San Agustín y que fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. ¡Wow! Liche la está pasando increíble y es que el Huila tiene mucho por mostrarnos. Ella decidió ir a Paicol y para eso escogió el aeropuerto Benito Salas, que se encuentra en la capital, en Neiva. Pero si ustedes quieren visitar lugares maravillosos como la Tatacoa, la llegada aérea es por este lugar. Ojo, anótenlo. Yo me quise venir a vivir la ruta del sur del departamento del Huila, que consta de tres municipios: Pitalito, San Agustín y este, Isnos. Un lugar maravilloso que ha sido reconocido históricamente por muchas cosas que tiene por contar. Pero hoy por hoy los deportes extremos y las caminatas son protagonistas. Y hoy tenemos una que les va a contar parte de su historia, historia de su municipio y por supuesto sus planes para hacer. Dina, bienvenida. Hola, Andrés. ¿Por qué Isnos es reconocido históricamente en todo el país y sobre todo en el Huila? Por los mejores sitios turísticos que hay. Por ejemplo, tenemos la cascada, que estamos en Bordones, sí. El Salto del Mortiño. Aquí tenemos reconocidamente también la cascada del Duende, el Arco de las Jarras. ¿Qué será lo que hace que la gente se enamore de este municipio y se quede a vivir todo un fin de semana turístico? ¿Qué crees tú que es? Lo natural, el aire fresco que se respira, sí. Porque aquí no hay contaminación. La cascada, llegar hasta el sitio donde el agua lo moja totalmente, es exactamente impresionante y hermoso. Es el Salto de Bordones. Aquí en el Salto de Bordones contamos con la cascada donde llegamos a este punto y se observa totalmente la cascada tal y como es. También tenemos un recorrido que es de media hora bajando y una hora y media subiendo, donde se miran las tres cascadas, que son las tres caídas, son muy impresionantes. De arriba la mira totalmente y de la vela mitad donde usted queda y se llega la brisa. Ya entiendo por qué los planes turísticos en el departamento del Huila, justamente en el sur, están cogiendo tanta fuerza. Y es que el Caimo en la mano y el Bordón marcan esa diferencia en el senderismo con cosas que realmente nos van a sorprender. A propósito, Bordón tiene mucho que ver con la cascada Bordones, porque el Bordón puede ser un palo de café que se convierte en un bastón que los va a llegar a ustedes a cada uno de los senderos y cada uno de los rincones de estas bellas montañas. Hoy en el Huila nos recibe nuestro anfitrión Luis Enrique Duzán, con quien vamos a conversar acerca de su departamento y a quien quiero preguntarle de una vez, ¿qué es lo que tiene el Huila que lo hace único? Que cuando uno viene quiere quedarse o repetir. Yo creo, Liche, que ya has empezado a ver todo esto. El Huila es un paraíso por descubrir. Tenemos desde un desierto único en avistamiento de estrellas, con certificación Starlight, con paleontología, un paraíso realmente natural, hasta un nevado, el macizo colombiano, donde se nace el río Magdalena, donde hay la mayor biodiversidad de Colombia, pero tenemos las rutas mágicas del café, la caja de agua, cascadas, deportes extremos, la mano del gigante. En San Agustín, en el sur del departamento, la cultura de San Agustín, que es una cultura milenaria, van a tener que disponer de mucho tiempo, porque hay que venir muchas veces y hay que seguir viniendo y seguir enamorándose del departamento del Huila. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. A 5 kilómetros de la cabecera municipal de Garzón y bañado por los ríos Suaza y Magdalena, se encuentra el corregimiento de La Jagua, una de las poblaciones más antiguas del Huila. Fue el primer centro de intercambio comercial de productos agrícolas y un importante centro artesanal de la región. Desde su fundación se habla de la importancia del municipio por la presencia de ganadería y cultivos de cacao y plátano.
Pero su atractivo más importante se encuentra en las historias y leyendas de brujas que intrigan y transportan a sus visitantes a épocas pasadas. Este es el corregimiento de La Jagua, en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila, y exactamente estamos en el Hotel Parque La Casona. Es todo lo que sé sobre este lugar, pero quiero conocer un poco más, y para eso me vine a buscar a Diana, quien se va a encargar de contarnos un poquito más de qué se trata todo este lugar en donde estamos. Pero primero, Diana, ¿qué es lo más bonito? ¿Qué es lo que tiene La Jagua? Bueno, La Jagua tiene magia. Vamos a encontrar gastronomía, artesanía, naturaleza, paz, folclore, danza, música. Eso es lo que tenemos para mostrar en La Jagua. De todo, pero hablemos un poco más de dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y cuéntame brevemente la historia para dejarlos antojados a todos. Claro que sí. En este momento nos encontramos en el kilómetro 2 sobre la vía que nos conduce a La Jagua. Esta casa es una casa colonial que tiene más de 260 años de tradición ganadera. Hace 20 años aproximadamente se le empezó a dar como un tinte agroturístico y también piscícola. ¿Y por qué deciden convertirlo en parque y hotel? Bueno, realmente ha sido por las experiencias que los visionarios del proyecto han tenido fuera del país. Quisieron poderle entregar al local y al regional, digamos al nacional, la posibilidad de tener descanso, disfrute de calidad. Ok, bueno, hablemos precisamente de la experiencia, de las experiencias que ofrecen aquí para quienes visiten La Casona. Claro que sí, en el Hotel Parque La Casona pueden encontrar alojamiento en habitaciones, alojamiento en cabañas, contamos con servicio de piscina, cabalgata, recorrido por el sendero, pistas de bicicletas, canchas deportivas, juegos de mesa, bueno, muchísima naturaleza para disfrutar y para descansar. Llegó el momento de hacerles varias recomendaciones. La primera es que cuando vengan al Huila se pasen por La Jagua para que puedan disfrutar de lugares como este, como La Casona, para que se relajen, para que se diviertan o tengan planes un poco más movidos. La segunda es que no se muevan porque este programa sigue también como nuestro recorrido por el Huila. Y la tercera es que traigan ropa cómoda, que vengan dispuestos a pasar delicioso, bloqueador, que tengan cargado el celular para las fotos y además que sin duda alguna tengan bolsitas para la basura. Recuerden cuidar los espacios que visiten. Ahora vamos a escuchar qué piensa la gente acerca de este departamento. La gastronomía es muy rica, sobre todo el asado huilense. Y la gente espectacular, muy amable, nos hemos encontrado con gente maravillosa. El departamento del Huila me ha parecido simplemente maravilloso, lleno de muchas aventuras y gente que lo recibe a uno con tanto cariño que parece que uno está en su propia tierra. Invito a todos mis amigos, a mis conocidos, a mis paisanos que vengan al Huila, disfruten de la gastronomía, de estos paisajes maravillosos. Sinceramente, el Huila ha sido uno de los mejores departamentos que he visitado. Y hablando de historia y de las historias de La Jagua, si hay algo que saber de este corregimiento, es que es tierra de brujas. En La Jagua, conocida desde siempre como el pueblo de las brujas, se destaca la figura de una bruja tallada en el piso del Parque Central, que cuenta la leyenda indica el lugar en donde pereció la única mujer acusada de brujería del pueblo. Y que los primeros indicios de brujería de La Jagua se remiten a las crónicas españolas, que narraban que en el pueblo solo las mujeres realizaban los rituales ancestrales sin la presencia de ningún hombre. El municipio de Isnos limita con los municipios de Salado Blanco, San Agustín, Pitalito y el departamento del Cauca. Reconocido por sus parques arqueológicos, en los últimos años el municipio se ha convertido en un importante centro turístico gracias a su geografía, pues el nacimiento de varios ríos y el Cañón del Magdalena permiten la realización de deportes acuáticos y extremos. Bueno, Liche, pero ese recorrido entre el centro y el norte del departamento, sin duda alguna, es un hit. Paicol, y de Paicol se fue para La Jagua, Garzón. Yo creo que una experiencia hotelera maravillosa, pero en Isnos no nos vamos a quedar atrás. Stephanie, ¿qué tenemos para mostrarle a los turistas que vienen aquí buscando experiencias en hoteles? Sí, bienvenidos a nuestro Ecohotel Bordones.
Nosotros estamos ubicados en el corregimiento de Bordones, pertenecientes al municipio de Isnos. Bueno, exactamente estamos en un cañón, veo una cascada, veo mucha naturaleza, así que contémosle a la gente qué otras experiencias, además de los senderos y además de el avistamiento y cada una de estas plataformas para ver el cañón, se puede hacer aquí. Sí, señor, nosotros les ofrecemos servicio de hospedaje, sí, restaurante y cafetería y una experiencia inolvidable en nuestro ecotel. Vamos a hacer cuentas porque yo soy un turista que le gusta tener claro cuánto se va a gastar y más si estamos en el departamento del Huila. ¿Qué opciones de hospedaje hay para una pareja, por ejemplo? Nosotros tenemos habitación con vista a la cascada, 270 mil pareja, incluido el desayuno. ¿Y las habitaciones sencillas, por ejemplo? 220 pareja, incluido el desayuno. ¿Por qué debo venir y hospedarme en el Ecotel Bordones? Somos un ecotel lleno de fauna y flora, con mucha vegetación a nuestro alrededor, que eso hace que nuestros turistas se sientan más tranquilos y relajados en este hermoso lugar. El Ecotel Bordones no solamente me deja una experiencia gastronómica deliciosa, tilapia con salsa de chulupa y cremoso de yuca y ese juguito que está apenas para el momento, sino experiencias maravillosas en sus senderos y, por supuesto, habitaciones que le dan a uno el amanecer en un cañón mágico. Es que quien viene al Huila seguro se va a quedar no uno, ni dos, ni tres días, sino como Liche y yo, mucho tiempo. ¿O no, Liche? Por el departamento nos hemos podido dar cuenta que el Huila es una mezcla de tradiciones muy arraigadas a los paisajes, a la cultura de quienes habitaron esta región mucho antes que nosotros. Y por eso quiero preguntarte, Luis Enrique, ¿cómo defines la identidad y la cultura de tu departamento? Ok, Liche. Podría hablarse muy largo porque en el Huila hay mucha historia. Desde hace 13 millones de años, toda esta paleontología que hay en el desierto de la Tatacoa con fósiles, pasando por San Agustín, también una cultura milenaria que hoy es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, nuestros campesinos, que se ha generado toda una cultura campesina también en el departamento del Huila, y de ahí todas estas tradiciones de danzas, de música. Es una tierra muy cultural y eso es lo que intentamos mostrar cada año en el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Todo ese folclor, toda esa cultura, que es lo que nos identifica a los huilenses. Y si hablamos precisamente de esa expresión artística que representa el departamento del Huila, ¿podríamos decir qué es cuál? Bueno, el bambuco. Hacemos el Festival del Bambuco. El sanjuanero huilense, que es una gran expresión de baile, creo que es el baile más bonito que hay en Colombia. La parte musical es muy fuerte, la parte dancística también, pero también hay teatro, también hay comparsas, también hay artesanía. En todo eso se expresa nuestra cultura realmente. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. Debido a su posición y variedad geográfica de climas y terrenos, la gastronomía huilense se convierte en parte importante de la riqueza cultural del departamento y es una de las que más aporta a la cocina del país. Tamales, lechonas, asados y los tan famosos bizcochos de achira son apenas algunos de los platos que más se degustan en cada rincón de Colombia. Les voy a contar un secreto. Definitivamente mi parte favorita de este programa es cuando me toca probar la comida tradicional de los departamentos. Y aquí en el Huila ustedes se van a deleitar. Vamos a ver qué tal está este plato. De verdad no quiero antojarlos más. Vengan y prueban las delicias que se comen aquí en el Huila. Capitalito exactamente a Buscafé San Juan a comprobar por qué es tan famoso en el Huila la calidad de su café. El primero en la línea de su economía. Y por eso voy a probar el café tradicional, el nevado, galleticas, mejor dicho, vamos a ver qué tal me va.
¡qué rico café! Y pensar que con esto se hacen achiras, tortas, postres, helados, en fin, muchísimos productos que ustedes tienen que venir a probar aquí en Voz Café San Juan. Nosotros ahora estamos en Neiva, la capital del departamento del Huila, y nos vinimos hasta aquí porque nos recomendaron un plato típico y tradicional. Ojo, y no es el tamal, ni las achiras, ni la lechona. Para saber de qué se trata y descubrirlo, por eso nos vamos a meter en la cocina de este restaurante. ¡Vamos! Muy bien, y para saber cuál es el plato que vamos a preparar, la historia de él y sobre todo a qué sabe el huila, estoy con Lida Bonilla, quien nos va a contar. Lida, ¿qué sabe el huila? El huila sabe a tradición, sabe a leña, sabe a casa. ¿Sabe a rico? Sabe a rico, sí, señora. ¿Y qué es lo que vamos a preparar hoy? Vamos a preparar acá el tradicional asado huilense. ¿Qué tiene este plato? Bueno, le cuento. Este plato tiene un adobo preparado con hierbas, tomillo, orégano, laurel. Le agregamos cebolla larga, cebolla cabezona, ajos, mostaza, salsa inglesa y comino. ¿Y la carne es? La carne es de cerdo. Primero se sala, se salpresa, como dice, y después ahí sí se le agrega todo eso y va a la licuadora y se lo agregamos al asado. ¿Y cuánto tiempo se deja adobando? Por lo general, prácticamente 12 horas, de un día para otro, y la cocción son por mucho 3 horas. ¿En el horno? En el horno de leña. En el horno de leña. Y si hay algo que representa al huila en los paladares de los colombianos son las achiras. Estos bizcochitos que se comen a cualquier hora, en cualquier ocasión, solos o acompañados por bebidas. Pero lo que muchos no sabíamos es que la achira es una planta. Y los de este municipio, Paicol, son diferentes a todos los que ustedes han probado. La planta de achira, también conocida como sagú, es una de las 70 especies de las canasías y a pesar de lo que podría pensarse, no es un tubérculo, es una raíz que no solo se cultiva en nuestro país, sino en Ecuador y en el Perú. Lo curioso es que los mayores cultivos en nuestro país no están en el Huila, sino en Cundinamarca. Después de haber esperado por una preparación exquisita con unos olores que me dan ganas ya de venir a probar este asado huilense. Así que no se diga más. No hagamos esperar al plato. Una carne suavecita, deliciosa, con un sabor único que además ustedes tienen que venir a probar aquí en el Huila. Un plato que tiene más de 50 años de tradición. Luis Enrique, yo siento que al visitar el departamento lo que un turista busca siempre es la comida tradicional, los sabores de la zona. Igual la comida del Huila es muy conocida y además apetecida en el resto del país. Por eso quiero preguntarle, ¿qué tiene el Huila que lo hace tan próspero? ¿Qué se cultiva aquí? El Huila es un departamento muy agropecuario. Somos los primeros productores de café en Colombia y el de la mejor calidad del mundo. Igualmente somos los primeros piscicultores, somos exportadores de tilapia. A nivel mundial, somos primeros en frijol, en frutas, especialmente las pasifloras, como la granadilla, como la cholupa, que aquí la tenemos de denominación de origen. Con base en eso, hablemos de esos platos tradicionales, ese sabor que tiene el huila. ¿A qué sabe el huila? Son muchos. Asado huilense. Es un cerdo muy bien preparado, en horno de barro, con toda una tradición de la forma como se prepara, pero sobre todo en una época fundamental del año, que es el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, donde todos nos reunimos y hacemos paseos en las fincas, atendemos a los visitantes, el asado es fundamental. Tenemos la chira, que nos reconocen en todo el mundo por la chira huilense. También tenemos la cholupa, aquí tenemos la fruta, el jugo. Es una pasiflora que tiene denominación de origen, solo se produce en el departamento del Huila y es espectacular. Yo sé que ya has ido probando, como estás haciendo ahora con la chira, toda esta delicia, esta maravilla de gastronomía que tiene el departamento del Huila. Luis Enrique, una de las fiestas más reconocidas es el San Pedro, a nivel nacional además. Los huilenses somos fiesteros, también muy culturales. Es el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, donde invitamos a todo el mundo a que venga a gozar y a aprender de nuestra cultura. Sí, después de haber conocido un poco acerca de esos sabores tradicionales del Huila, ¿cómo describes a tu departamento? Uf, es un departamento biodiverso, espectacular, que tiene desde un desierto hasta un nevado,
pasando por el macizo colombiano, una de las zonas más biodiversas del mundo, donde nace el río Magdalena, que cruza todo el departamento, también con un inmenso potencial turístico, especialmente de naturaleza, con cascadas, paisajes. Hay muchísimo que ver, que recorrer, y sobre todo con destinos turísticos espectaculares. Todo por hoy. Nosotros nos vamos encantados con el Huila, con su gente, su comida, sus paisajes, pero aún nos quedan más departamentos por recorrer de este amado territorio al que llamamos Colombia. Si ustedes se perdieron este u otros capítulos, recuerde que pueden entrar al canal de YouTube de la Federación Nacional de Departamentos y revivirlos todos. Nosotros nos vemos en una próxima aventura. A ver si aquí se nula. Hay que venir a bailar San Juanero aquí y conocer un poco más de la cultura del departamento del Huila. Mejor se daña. Lo logramos. ¡Wow! ¡Soy buen actor! Por estar comiendo a China. Toma jugo.